Bienvenidos a todos, espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a su canal de NFT Gaming, donde acá decimos toda la verdad. Chicos, vengo a traerles un juegazo que estamos probando. Ya vengo hace varios días jugándolo y por fin se los quiero mostrar, porque por fin pudimos entenderlo a la perfección, ya que no hay muchos videos en español, están todos los videos en japonés. Y como saben, yo siempre trato de traer proyectos de otras comunidades, y este la verdad es un proyecto que podemos entrar con muy poca inversión. Y también voy a tratar de darle varios sorteos para ustedes de NFTs, solamente por comentar lo que dice acá abajo, sumarte a nuestra comunidad y estar atento a los streams, que ahí es donde hacemos los sorteos en vivo y en directo. Así obviamente vos me pasas tu wallet y yo te mando el premio para que puedas jugar e iniciar gratis sin ninguna inversión en este juego, que podemos iniciar prácticamente casi gratis. Bien, antes de pasar al video, le quiero mandar un saludo muy especial para Alejo, Parca, Ingeniero y Franco, que son los donadores y suscriptores. En los links tenés todo, en la descripción tenés todos nuestros links, perdón. Bien, ahora sí, no damos más vueltas, vamos directamente al juego. Bien, ya estamos dentro de la página. Bien, como vemos, es una página hermosa que tiene este proyecto, y vamos a verla al detalle y vamos a jugarla, porque ya podemos jugarla como vemos acá. Como vemos desde el teléfono, vamos a poder jugarla tanto. A ver si tapo, la cámara tapa un cachito. Bien, podemos jugarlo desde la web o en Android dentro de muy poquito, o en iOS. Así que va a estar buenazo, pero tiene el formato tipo como Tap Fantasy. No sé si conocen el proyecto. Es un proyecto que lo podemos jugar desde el teléfono a la perfección. Bien, vamos a hacer un análisis rápido y vamos a ir a lo más importante. Bien, ya como vemos, es una página hermosa y con una tecnología muy grande detrás. Como vemos, tienen una comunidad enorme. Bien, en Twitter tienen casi prácticamente 24.500 personas. O sea, súper, súper bien. Es un proyecto muy grande. O sea, es un proyecto grande, grande, grande. Y en Telegram tiene una comunidad de Telegram, chicos, la global, de casi 45.000 personas. Acá tienen todos los contactos. Pero, por ejemplo, como vemos, bien, tienen de Japón y de esta que ven, no sé dónde será. Pero, por ejemplo, son todas comunidad asiática, que ahora lo vamos a ver bien. Este lo cerramos así, no nos confundimos de ventana, y seguimos. Tienen los tokens ya enlistados. Vuelvo a sacar la cámara, lo tenemos acá atrás. Tenemos el token ANTA y el token SO. Ahora vamos a verlo bien. Ya está enlistado el token ANTA. Salió en preventa en 0,08. O sea, 0,008. Metió casi un por 10, como podemos verlo por acá. Bien, se mantiene súper, súper bien. A ver si se me actualiza acá. Bien, ahí como vemos, el token está súper, súper bien estable. Vamos a poner, a ver, más larga. Vamos a poner ahí, de una hora. Bien, es un token que, mira, como se mantiene a la perfección. Salió, y salió este token en mayo. Y el token en el juego inició hace, creo que, 3 días. Yo lo enganché iniciando. Así que se mantiene el token. Hay dos. Uno es el token ANTA y el otro es el token SO. Y ahora vamos a ver bien. Ahora vamos a ver las cuentas. Acá tengo una cuentita que vamos a sacar rápida. El token SO está 0,000002. Y como vemos, vuelvo a hacer lo mismo. Vamos a ponerlo mucho más grande. Vamos a poner un gráfico de, a ver, una línea de tiempo de una hora. Bien, y lo mismo, el token SO tuvo un paso un poco más alto, pero básicamente bajó casi un 40 y pico%, pero se mantiene acá. Se mantiene acá con unos subidones interesantes a partir del 4 de junio, que fue donde dieron la información de que estamos por iniciar el juego, y se mantiene acá. Ahora vamos a hablar bien de los dos, del ANTA y del token SO. Ahora vamos a diferenciarlos bien. Perfecto. Bien, entonces ya tenemos los tokens acá. Bajamos un poquito y acá arranca lo interesante. Como vemos, es un juego que tiene una jugabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas por hacer. Tiene un modo activo y un modo inactivo. Ahora les voy a contar un poquito más al detalle. Me dice un juego central de el juego central de Trivian Punk Cryptoverse se centra en obtener personajes únicos poderosos de varias fuentes, gacha, NFT, market. Ahora vamos a ver, es un juego bastante gacha, la verdad. Y formar equipos adecuados para confrontar cualquier desafío, que ahora vamos a ver dentro del juego. Bien, no me quiero profundizar tanto, sino quiero ir directamente a la jugabilidad, a esta de acá. Ahora vamos a ir al market y eso. Bien, y después tiene diferentes cosas, ¿no? Cómo se juega y eso. Ahora vamos a ir viéndolo un poquito más abajo. Bien, acá tenemos todos los NFTs. La verdad que son muy facheros los NFTs, y eso quería mostrarles. Por ejemplo, venís al market, o sea, el NFT lo puedes girar como vos quieras, o bueno, justo ahí le di un clic, pero puedes hacer lo que vos quieras. Puedes girarlo, verlo de un costado, del otro, el precio y lo demás.
Bien, seguimos bajando un poquito. ¿Cuál es la moneda ANTA? Acá nos dice, la moneda ANTA justamente se juega para ganar, que bueno, es play to earn, la traducción. Y básicamente dice acá lo siguiente. El token ANTA Coin es el token de gobernanza del juego que se puede participar en los modos de juego y su principal función es en el marketplace para cambiarlos por activos NFTs. Dice comercio, intercambio y NFTs. O sea, el token lo podemos obviamente tradear y comprar las cositas. Y después tenemos el token SO, que es este de acá, que ahora vamos a verlo bien. Y lo mismo, evolucionar compañeros, servicios en el juego y obviamente lo mismo, tradearlo. Bien, acá tenemos el equipo. Lo que sí me hubiese gustado que, por ejemplo, nos dicen que tienen 5 años de experiencia y demás. No están los LinkedIn ni eso, o una red social. Eso es lo único quizás negativo de esto. Pero bueno, como les digo, es un proyecto que está desde mayo, así que no sé, no sabría decirle. Pero me gustaría que dejen un LinkedIn. Y bueno, como vemos, son asiáticos, obviamente. Bajamos un poco más, tenemos acá asesores, super tranqui, compañeros. Esto vamos a poner la traducción en inglés, que dice los partners. Tenemos por acá estos loquillos de por aquí. Si hacemos un clic, nos lleva a la página de cada uno. Eso sí, lo dejaron. Bien, socios medios, o sea, social media. Tenemos todos estos de por acá, que lo mismo, tocamos uno y nos lleva a sus respectivas plataformas. Y ahora tenemos el roadmap. Vamos por acá, julio. Tenemos acá el lanzamiento de la arena, del PvJ, jugador contra jugador o PvP, replanteo que es el staking, eventos de mercadeo y demás. Y acá la verdad que está súper bien y lo vienen cumpliendo porque, como les digo, estamos en julio y el lanzamiento oficial y la arena está a punto de salir, pero el lanzamiento oficial ya está. Así que tienen todo el mes para que salgan estos tres restantes. En realidad el staking también está, faltan estos dos nomás. Bien, bajamos un poco más. La tecnología, como siempre, Binance Smart Chain, está la de Binance, Unity y el resto. Bien, esa es la página principal. Danito, perfecto. Me interesa el juego, ya explicaste bien todo. En el white paper, lo voy a dejar para que lo vean ustedes, pero lo importante que tenemos que saber del white paper es que el token va a estar bloqueado, o sea, la liquidez del token va a estar bloqueada, lo pueden ver acá en los tokenomics, y que tenemos diferentes rarezas. O sea, no es que tenemos un personaje para todos, son todos diferentes. Por ejemplo, tenemos este que ven acá, tiene este símbolo, este tiene este símbolo, este tiene este símbolo, ¿ven? Hay diferentes rarezas dentro del juego. Y ahora vamos a ver. Perfecto, Danito, quiero jugar. Listo, vamos a iniciar en este juego que la verdad que ingresamos por muy poquito. Ahora vamos a verlo bien al detalle. Bien, para ingresar, tocas acá donde dice reproducir ahora. Te va a salir, básicamente, te lleva al juego. Pero no vas a poder ingresar en el juego. ¿Por qué? Porque tienes que darte una cuenta. Venís acá donde dice Market. Acá te va... Ahí, bueno, no me carga la página. A mí ya me va a... sin querer cerrar el juego. Me va a traer acá, básicamente. Venimos acá y vamos a crearnos una cuenta. Una vez que te creas tu cuenta, te tiene que llegar un código a un mail que vos pongas. Poné un mail que no uses, que no esté logueado con nada de tu cuenta, como hacemos todos. Activas y ya puedes iniciar. El código, si no te llega, anda al Telegram, pedile que te manden el código de última y así vas a poder activarlo más rápido si no se puede. ¿Se entiende? Perfecto. Bien, una vez que ya ingresaste, te creas tu avatar. Un avatar, puedes ponerse hombre, mujer, alto, flaco, del color que vos quieras, lo personalizás como vos quieras. E ingresamos. Bien, por ejemplo, yo toco, mira, lo vamos a hacer porque a mí sin querer lo cerré. A mí ya no tengo que poner los códigos y demás porque obviamente ya el juego ya justo lo tenía abierto y lo cerré sin querer. Pero bueno, una vez que nos carga, ya estamos dentro del juego. Perfecto. Voy a tratar de resumirlo porque es un proyecto... Que tiene muchísimas cosas por hacer. El juego, como vemos, tiene el formato de celular. Para ponerlo, te va a salir en inglés. Para ponerlos al español, tocas acá arriba, tocas acá abajo la tuerquita. Y acá dice idioma, lo pones en español y ya está. Pues va a estar en inglés o en chino. Bien, y acá arranca. Bien, nosotros nos vamos a crear el personaje principal. Yo me creé este de acá, con pelos así en Super Saiyajin Blue. Me creé la rareza de tirador. Y listo, iniciamos. Acá tenemos los tokens. Este es el token interno, este no tiene ningún valor. O sea, este no tiene ningún valor. Tenemos el token SO y el token ANTA. Perfecto. Danito, ¿cómo se juega el juego? El juego es automático, nosotros vamos a iniciar con uno. Si arrancan gratis, que es este de acá. A ver si puedo poner este más grande. Es este de acá. A ver, el botón de al lado. Aquí dice lista. Tocas lista, acá tenemos los personajes. Ahora les voy a mostrar los que tengo. Este es el principal nuestro. Bien, lo tenemos ahí, lo podemos correr para el costado que vos quieras. Los atributos. Y acá arrancan los niveles. Bien,
Lo que podemos ir haciendo es subir de nivel, ponemos el nombre y demás. Bien, perfecto. Solo arrancamos con este. Si compramos un NFT, que son estos de acá, por ejemplo, yo tengo este Mintie 1 de acá, que me salió en la caja de $3, me salió un legendario, o sea, todo un culo en el mundo. Me tocó esta en una caja de $5, este me tocó en una caja de, si no me equivoco, de también de $3, me sacó un legendario. Este me sacó una de épico. Y acá me empezaron ya a salir medios malardos, que son los de los comuncitos. Estos son los comuncitos que me salieron. Estos me salieron en la de... Estos valen básicamente, creo que 50 centavos en el market. Pero ahora vamos a verlo bien. Lento, ¿cómo se juega? El juego es automático. Ese es el modo, como le dije, pasivo. Que voy a tratar de resumir lo que más pueda el juego, porque tiene muchas cosas y es muy divertido jugar. El modo pasivo es que vos lo dejás al juego y cada X cantidad de tiempo vos entras, venís con ese cofre y reclamás el token interno y unos atributos que ahora los vamos a ir viendo. Recoger, por ejemplo, miren acá arriba, ¿eh? Bien, se me acreditaron las cosas. Perfecto. Con este token interno, o sea, un token interno que no tiene valor en realidad. Bien, lo que nos sirve es para subir de nivel nuestros personajes. Por ejemplo, vuelvo a esa lista, elijo el personaje que yo quiero. Por ejemplo, ahora no me alcanza este porque están bastante nivel alto. Bien, pero por ejemplo, ven acá, miren esto, 32k, y este me vale para subir de nivel, me vale 15, pues ya lo tengo bastante alto, nivel 76. Bien, lo subo a nivel al que le sigue, por ejemplo a esta, y así trato de más o menos combinarlo. Y ese me agotaron. Ustedes al principio lo van a subir todo súper fácil. Y el juego lo dejamos jugando y ahí va a ir farmeando el token este. ¿Y para qué te sirve? O sea, lo que te sirve es cuanto más altos tengas tu personaje, más poder de ataque vas a tener, que es esto de acá. Bien, ¿y para qué te sirve eso? Hay muchas cosas por hacer dentro del juego. Vos lo dejás jugando, cada X cantidad de tiempo entras y reclamas. Listo, ya está, eso es todo. Pero acá arranca lo interesante. El juego tiene muchas funciones. Por ejemplo, dice misiones. Tenemos misiones diarias que podemos hacer, misiones por tiempo. Bien, por ejemplo, tenemos el tablero recompensa, eso se le va a ir desbloqueando de a poco. Y acá tenemos, por ejemplo, dice hacer una declaración de impuestos, por ejemplo. Tenemos que poner un par de NFTs, por ejemplo. Podemos poner 3. Y nos hace esta misión. Y nos dan el token interno, que es este acá, la piedra, o el hierro, si no me equivoco. Bien, pero por una cantidad de tiempo no lo podemos usar. Por ejemplo, este requerimos 2. Estos 2 no los uso porque se juega de A4 más el principal. A ver si puedo poner uno para darle la muestra. Este, mirá. Tiki, tiki. Bien, y prácticamente dentro de una hora, como este que está acá. No, dentro de 5 minutos, perdón. Dentro de 5 minutos me da una recompensa. Que esto lo vamos a usar para subir de nivel también y así sucesivamente. Eso es por una parte. Después tenemos torre mística. La torre mística es como una torre normal. Que, por ejemplo, cada desafío que nosotros ganemos, obviamente nos va a dar recompensa del hierro para subir de nivel. ¿Entiende? O sea, es para farmear el token interno. Este está bueno. Acá creo que llegué hasta el 54 y me cagaron a palo, básicamente. No puedo pasar más de este. Bien, ahora les voy a mostrar otro. Después tenemos Casa de Sombras, que es como una lucha de boss, más o menos, que ganamos este token. Bien, por ejemplo, vamos a pelear. Acá hacemos nuestra formación. Te da un índice acá abajo a la izquierda. Cómo tenés que ponerlo, por ejemplo, más o menos, depende de la rareza, para que te dé un atributo de los personajes. Tendrán un 25% adicional de daño con una cierta fracción. Ahí más o menos los completé. Me falta solamente estos 2. Esta línea la completé bien, me falta esta. Le vamos a pelear. Y ahí arranca como una batalla contra un boss. No hay que descargar nada, chicos, por ahora. Es todo web. Yo les recomiendo que jueguen web. Y ahí automáticamente pelean, tienen habilidades. Por ejemplo, tenemos un mago, un peleador. Esta que ven, que va primero. Mire, lo bueno es que podemos tirar como todos los capas. Esta, por ejemplo, sería como el tanque, el que va acá adelante. Tenemos el mago allá en el fondo. Y acá, por ejemplo, es la vida que va tirando. Como vemos acá abajo, va tirando atributos solo, automáticamente. Y bueno, nos va dando recompensas dentro del juego. Aún no entra la parte de que vamos a poder generar. Ahora les voy a contar cómo vamos a poder generar nosotros. Bien, perfecto. Ganamos la partida. Nos dio acá un poco de unos tokens. Listo, perfecto. Esta parte la pasamos. Puedo jugar una más todavía, pero esta la paso. Bien, hay varios por acá por luchar. Bien, hay obviamente diferentes ataques y niveles, ¿no? Bien, seguimos. Después tenemos el arena, que este es el modo PvP, que aún no está habilitado. Y es donde vamos a ganar el token ANTA, que es este de acá. Bien, que es el que vale
como vimos, vale 0,06. Y después, ¿qué más tenemos? Volvemos a la parte principal. A ver si puedo volver a la parte principal. Y acá arranca lo interesante. Bien. Nenito, si todavía el PvP, que es el que nos paga, el token ANTA, no está habilitado, ¿cómo vamos a farmear? ¿Cómo carajo se farmea? ¿Cómo se saca plata en este juego? Bien, ahí, denme un segundito que les quiero explicar algo que es muy importante. Que, por ejemplo, que dice acá Pueblo, ustedes van a tener bloqueados estos de acá, a medida que suban de nivel en las áreas, en el área, claro, explica que es el área, les van a salir, que es súper importante. Por ejemplo, tenemos el altar del ancesión, no sé la traducción, que por ejemplo, si tenemos dos iguales, tenemos este que es de 4 estrellas, tenemos otro igual, lo transforman en uno de 5, y así sucesivamente. Bien, si mintiamos, por ejemplo, las cajas, que ahora les voy a mostrar antes de terminar, podemos juntarlos y que suba de nivel. Tenemos alojamiento de espíritu, por ejemplo, que acá es para reiniciarlo. No sé cuál sería la gracia de reiniciarlo, la verdad. No sabía cuál sería la gracia que se puede usar. No tiene una gracia para volver al nivel 1. No sé cuál será la gracia de volver al nivel 1. La tienda, y acá arranca, que la tienda nos da cofres. Por ejemplo, obtén un arma común al azar. Y acá viene. Forjamiento de materiales. Esto es un crafteo puro y duro. Acá, por ejemplo, ya subí un par, dejé una para mostrarles. Junto a estos tres, por ejemplo, que son comunes, y me va a salir una no común. Bien, junto, ahí se craftea. La verdad que la cinemática es muy, muy buena, muy linda. Bien, y ahí nos da un poquito de poder. Y esto lo vamos a equipar para el personaje principal. Bien, volvemos acá en combate. Por ejemplo, lo dejamos acá farmeando. Tocamos en lista, tocamos en el que dice equipo. Y acá, por ejemplo, tenemos lo que tenemos equipado, ¿ven? Lo puedo cambiar por otro, obviamente lo cambio por uno mejor, ¿no? Bien, y aquí equipamos. Bien, perfecto. Está lindo, perfecto. Me gusta el juego. ¿Cómo carajo? Decime que puedo ganar plata acá. En las misiones diarias, y acá arranca, preste mucha atención, que esto me costó entenderlo y es lo más importante. En las misiones diarias es donde vamos a ganar el token SO, que es el que verdaderamente te paga. Bien, tocas en bolso. Acá, por ejemplo, tenés las cosas que vas ganando cuando haciendo combatiendo y eso. Por ejemplo, tengo esta acá, vamos a abrirlo, a ver qué nos da. Bueno, a ver, te lo vamos a craftear más adelante. Misiones diarias, tocas en misiones diarias y acá arranca los cofres. Presten atención. Bien, este cofre, por ejemplo, me da 25k del token interno. Este de acá me da comida para subir de nivel. Este de acá me da así sucesivamente. Y el último me da esto. Bien, me da el token SO. Como vemos ahora, me da 37 nomás por 3. O sea, me va a dar unos cuantos SO, que es poquito igual en valor plata. Bien, pero ¿por qué te da tan poco y por qué puedes ganar tanto, Danito? Donde, acá dice zona. Es donde nos va a pagar. Nosotros estamos en la zona 4. Bien, y para subir de nivel, no sé si llegar bien, tenemos que llegar al nivel 30. O sea, zona 4, nivel 30. Yo estoy en la final, básicamente. Bien, a medida que vos vas subiendo de nivel, vas ganando, y acá arranca, vas ganando diferentes diariamente, haciendo las misiones, ganás token SO, que es este acá, ¿ven? Metal Share, que es este que no tiene valor. Y cuando pasas a la zona nivel 4, todos los días que vos estés en la zona nivel 4 vas a ganar esto. Todos los días que vos estés en la zona nivel 5 vas a ganar esto. Y acá arranca el click que tiene el juego. Yo, por ejemplo, ahora estoy ganando, porque estoy a punto de pasar al nivel 5, estoy ganando 111 SO, que básicamente no es nada, son 3 centavos por día, ¿no? O sea, es una porquería. Pero, por ejemplo, estoy jugando hace 2 días. ¿Se entiende? Yo, si mantengo el ritmo este, que en 2 días ya casi paso al nivel 5, vengo acá. Prácticamente estoy subiendo casi un nivel por día, porque me tocaron un buen minteo. Hasta que el nivel 5 es una porquería, pero a partir del nivel, por ejemplo, 10, ganás 71.760 SO. Entonces, 71.660 SO por día. ¡Pumba! O sea, de lo que pasó a ser una porquería, ahí, bien, se transformó en $20 por día. Ahí más o menos. Ah, perdón. Ahí uno menos. Bien, $20 por día. Y ni hablar cuando lleguemos al nivel 13. Mide 191.360. 191.360 por día. Esto es
súper, 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 súper bien. Acá les dejo la tabla, si quieren verla, justo, mira, tapa ahí un poco la cámara. Esta es la tabla que por las áreas. Mira, vamos a luchar una de las áreas y después les voy a mostrar mis personajes para que puedan comprar. Les voy a decir cuánto ingresé. Y quiero que un par de ustedes entren gratis, así que vamos a verlo bien. Perfecto, venimos acá donde dice combate. Le damos otra vez a pelear y vamos a ver escenario. Área 4, escenario 13. Tengo que llegar hasta al 30 para pasar de nivel. Bien, acá tenemos el poder mío, el poder del contrario. Y ahí automáticamente van peleando y le van dando acá por velocidad por 2 si quieres para sacar hacer la batalla rápida. Y ahí van subiendo de nivel y peleando solo. Bien, el tema es lo siguiente. Vas a llegar a un punto que te va a costar subir de nivel. Yo, por ejemplo, puedes pelear todas las que vos quieras. Todas las que vos quieras, pero va a llegar a un punto que track se determina. ¿Por qué? Porque te van a cagar a palo los contrincantes y vos no podés. Entonces, ahí arranca el chiste de farmear el token ese que no me acuerdo, mental share, creo que era algo así, decía. Por ejemplo, acá me parece que perdí. No. Acá creo que perdí, A ver, estamos ahí. Sí, no, acá pierdo seguro. Sí, bueno, acá perdí. Bien, acá perdí y ya me quedé. Avancé uno, me quedé ahí. Y para poder derrotarlos a ellos, vuelvo lo mismo. Toco cabeza de lista, vengo arriba de mis personajes cualquiera y vamos, ahora porque no tengo, pero vamos a ir juntando y farmeando, vamos a ir farmeando el token del metal para poder obviamente tener nuevamente subir un nivel y así lo vamos haciendo a nuestros NFTs más fuertes. Perfecto, bien, ahí justo lo reinicié porque sin querer toqué volver hacia atrás. Tanito, ¿cuánto gastaste vos en entrar? Perfecto. Y acá arranca, está haciendo medio largo este video, uno de los más largos, pero creo que es el juego que más me gustó, así que vale la pena. Inventario, acá son los héroes que yo tengo. Yo, por ejemplo, mintié varias cajas de 5. Bien, varias cajas de 5 que no valen nada prácticamente. Bien, mintié, como le saco la cámara, si no tapo nada. Bien, mintié varias cajas de 5. Acá, por ejemplo, cajas de 5. Compré esta caja y la por 5, básicamente. Y acá me salió un legendario. Bien, acá una cuenta regresiva de que va a valer esto. Por ejemplo, dentro de prácticamente 20 horas, entre 20 horas y 10 días, estas cajas desaparecen. Y el minteo por caja es de $3. En una caja de $3 me salió un legendario. Bien. Después, en una mítica, me salió el de 3 estrellas, si no me equivoco. Y en la... ¿En cuál más? Compré dos de Elite y 5 de estas de acá. Bien, y todas estas, de estas dos me salió un legendario, un poco común. Y de acá, compré 5, me tocaron un legendario y otro que de 3 estrellas, si no me equivoco. Es este de acá, mirá, estos. De acá me tocó un de la caja con musita. Este de acá, este ya está a niveles altos. Este. Y después me tocaron estos cuchuflitos, este y este. Bien, así que súper, súper, súper bien. Así que bueno, chicos, bien, la verdad que es un juego que me gustó demasiado. Me gustaría saber si a ustedes les interesa también. El token ANTA, cuando salga el PvP, lo vamos a poder farmear. El que está ahora es este, así que ya tienen la cuenta y acá le dejo la imagen. Bien, la verdad que me gustaría saber si les interesa este juego, si les gustaría que hagamos un sorteo de varios NFTs, porque es una ingresión, es una inversión mínima que podemos iniciar y de a poquito ir farmeando cada vez más para poder entrar fuerte de este proyecto, que aproximadamente el ROI lo tendría sacando cuentas. Bien, si mantengo este nivel de jugabilidad que le estoy dando todos los días, aproximadamente el ROI estaría dentro de los 12 a 15 días, dependiendo si hago las cosas bien, si hago todas las misiones diarias y no me pierdo ninguna. Chicos, esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima. Nos vemos.